Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a un nuevo capítulo de God of War Ragnarok. Bueno, nos quedamos aquí, estamos con Kratos ya, hemos recuperado el control. Jugamos un poquito con Atreus, que por cierto me gustó bastante el control. Vamos a movernos, a ver por aquí, si este no le dice algo, mira, un cofrecito. Te lo agradezco. Resto de bestia. Pues lo ha hecho. Tyr ha dormido en mi escobero. ¿Eso es normal para dioses como vosotros? ¿O solo para los que pasan enterrados una vida o dos? Vale. Si no lo tengo, no lo necesitas. Muy bien. No tengo la llama helada. No tengo madera petrificada. A ver, por poder podría mejorar esto, yo qué sé. Pero... A ver. No, no voy a hacer nada, ninguna mejora ahí. A ver, en escudos... Escudo de armadura de piedra, se puede fabricar. Venga, vamos a fabricar. Total, por fabricarlo. Así morirán sin dolor, más o menos. Vale. Aquí nada, nada, nada. Este se puede mejorar, pero se queda muy detrás. También es verdad que el que tengo yo lo tengo nivel 3. Vale. Vale. Espada del caos. Nada. Vale. De momento, nada de mejora. Vámonos, chavales. Vámonos. Por aquí. Estoy detrás. Nos vemos enseguida en la entrada, amigos. Venga, portal y al reino de los elfos. Disculpe, señor. ¿Le importa si le echo un vistazo? Prometo que seré breve. Madre mía, qué estupendo físico. Capaz de una asombrosa variedad de actos de violencia, imagino. ¿Qué está pasando? Será la ardilla que cuida del árbol del mundo. Ese maravilloso aroma. Podría ser... Perdone la intrusión. ¡Ah, sí! Resina de ámbar. Deliciosa y con tinta de calamar. No. No es para una exploración gastronómica, ya veo. Espera. Si eres rata tosco, ¿por qué eres tan diferente cuando te pedimos ayuda? Es una larga historia. Pero es correcto. Yo soy Rata Tosco. Lo que conocíais como Rata Tosco es meramente uno de mis espectrales aspectos. Y uno particularmente desagradable. Lo considero tan ajeno a mí que es prácticamente un ser diferente. Hablando de eso, Amargada, ¿sales a ver a estos amigos? ¡Vete a la mierda! Yo supongo que es lo que cabía esperar. No importa. Ahora que he limpiado toda esta resina para ti, ¿queréis la semilla de vuelta? Es una semilla. Así es. Una semilla de Yggdrasil, precisamente. Desde que mis inquilinos hicieron su pequeña reconfiguración, hacen falta semillas para abrir nuevos destinos en mi árbol. ¿Tu árbol, eh? Sí, mi árbol. Eso es. Te enseñaré. Ah, por eso el buen maestro Brock necesitaba una semilla de Alfheim. Es evidente que andáis en algo importante. Reino disponible para viajar. Pulsa X para abrir el mapa. Vale. Venga, ir al mapa. Tal vez puedas contarme durante el viaje tu anterior visita a la Tierra de los Elfos. Claro que sí. La primera vez que viajamos entre los reinos. Vale, estas son misiones secundarias, por lo que veo, ¿no? Una ya era Ratatosco. Una ardilla enorme y tremendamente parlanchina que afirma cuidar del árbol del mundo. Tiene un trato demasiado cercano, pero parece inofensiva y bondadosa.
Vale, nos reveló que la piedra de cena le dio a tres una semilla para viajar entre. Vale. Muy bien, aquí no nos dice nada. Usando tu templo, fuimos a Alfheim. Freya intentó venir, pero no puede salir de Midgard por un hechizo que le lanzó Odín. Es terrible. Luego luchamos contra un ejército de elfos oscuros para intentar llegar a la luz. ¿Intervinisteis en la guerra de los elfos? No por elección. Queríamos llenar nuestro Bifrost y nos atacaron. Los elfos oscuros le estaban cubriendo con esa sustancia pegajosa de colmena. Al liberarla, volvieron los elfos de la luz. Las cosas han mejorado. ¿Ah, sí? Vale, Alfheim. El secreto de Groa se ha iniciado. ¿Cuánto tiempo? No sé bien cómo se va al templo desde aquí, pero allí encontraremos el santuario de Groa. Historia rota. Sí, no tiene un arreglo sencillo, la verdad. Vale. ¿Es por ahí? Veo vale, que los si elfos es por ahí, siguen con su guerra. Vamos a explorar. Sí, no parece que las cosas hayan mejorado en Alfheim. ¿Qué hay por aquí? Anda, ahí hay un cofre. Como bajo. Que si bajo por aquí. Aquí no hay entrada, ¿no? Esto no es una puerta. No, no. Tiene que ser por ahí. Vaya. El Fimbulwinter se ha ensañado con Alfheim. No. Las tormentas ya asolaban los desiertos de Alfheim antes del Fimbulwinter. Vale, una runa aquí, que esto no viene bien por donde el desierto vivo. Desierto vivo. Vale, ahí está el cofre. Depósito de escoria, muy bien. A ver, por aquí no puedo avanzar. ¿Dónde están estos? A ver. Ahí no puedo subir. Han quedado atrás. Vale, a ver si es que por otro lado sube. ¿Qué pasa? Bien, vemos al otro lado. ¿Dónde ha ido Tyr? Ha volado, ¿eh? Ha salido directamente volando, yo creo. Pues nada, por aquí. Un momento. Oigo algo por ahí. Ahí hay algo que siente dolor. Mira, cofrecito. Vale, plata. Nuestro objetivo está en el templo, no en el desierto. Ahí está, el templo de la luz. Arriba está el santuario de Groa. Vale, bajemos. Freyr nunca se molestó en volver a Alfheim, ¿verdad, Mimir? Ay, no. Supuse que el destino de su propio reino tuvo prioridad. Espera. ¿El hermano de Freya? Sí. Era cortado por distintos. Mira. Uf, tengo que acercarme más. Fuera, cuervo de Dios. Hay una barricada delante. ¿Qué son esas rocas brillantes? Piedra crepuscular. Un material poco común que tarda milenios en formarse. Es majestuoso, ¿eh?
En ocasiones, la luz de Alfheim se vincula a una piedra, cristaliza y crece como el musgo en un árbol caído. Toda una maravilla de los nueve reinos. A ver... Oh, no sabía que podía hacer eso. ¿Esto para qué sirve, tío? Curioso. Se ve un hueco en la cerca. Ah, anda. Qué astuto. Ahí tenemos. Ah, y otra vez vosotros sois muy pesados. Fuera. ¡Esquialpa! ¡Cuidado, el engendro va a explotar! Joder, ahora también son explosivos. Lo acabó matando su público. Bueno, una persona del público. Bueno, Don. Filo de Skadi. Ataque rúnico rápido. Lanzamiento de hacha con rastreo que rebota entre objetivos marcados al pulsar R1. Vamos a probarlo, a ver. Tenemos la congelación invernal. El filo de Skadi quita más daño, pero no aturde el filo de Skadi. Bueno, lo probamos, ¿vale? Ahora lo probamos con enemigos, porque probar los enemigos no sirve mucho. Por aquí, ¿no? El hermano de Freyr. ¿Qué pinta él aquí? Hace mucho tiempo, Freyr de los Vanir viajó a Alfheim, donde descubrió una tierra antaño hermosa pero devastada por la guerra. Con sus poderes divinos se propuso promover entre los elfos una paz frágil. ¿Has mencionado cómo se desmoronó esa paz en cuanto él se... Y este que pegó salto, que saltos pega, ¿no? Ese sonido. ¿El amigo Tyr? Basta, por favor. No tenéis por qué hacer esto. Ya. No queremos hacerte daño. No tenemos opción. Ya. Somos los que liberamos la luz. A ver, no sé quién de los dos está atacando. ¡Y Alfa! Vale, el círculo azul se interrumpe dos veces con el R1. ¿Por qué nos atacas? Bueno. La última vez te ayudamos. Céntrate, Atreus. ¡Odio, Alfheim! ¡Oh! ¿Eso era una bomba? Sí. Vale. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Esquialfa! Venga. El escudo, ¿eh? ¡Qué desafortunado! ¡Nos atacaron! Vendrán más.
¿De verdad no hay otro camino? No es que nos dejen muchas opciones. Eso decía tu padre. Soy un ingenuo, supongo. No, solo optimista, viejo amigo. Mira, como nuevo. A ver, qué trompa. Vale, cofrecito de runas. Un Freyrin realizado por los elfos lo dejaría aquí cuando corrió de vuelta a Vanaheim. ¿Qué es esto? Un amuleto contra las pesadillas. En este caso, las de Freyr. Conociendo a los elfos, probablemente haya más tributos por ahí. A ver. A ver, un momentito. Nada. Habrá que hacer un orden. La primera es una N, una F y una N es el palito. La primera es esta. No. ¿Cómo demonios abría este cofre, tío? A ver, aquí tenemos otra. Qué raro. Tengo localizado esa. Esa, me faltaría una más. ¿Puedo subir por aquí? Por aquí he venido, vale. A ver, vamos a mirar. No sé si las flechas de atrás harán algo. No. ¿Cómo le puedes...? A ver. No, ahí no hago nada. No. Esto a lo mejor con otra cosa se abrirá. De momento, creo que no podemos hacer nada. Sí, además, fijaros, tiene como una luz azul. Eso es lo que no pillo, ¿qué será? Esa luz azul. Sigamos con nuestra hacha. ¡Qué alto está! La última vez vinimos desde la cumbre. No vi todo lo que había aquí abajo. Es una puerta más antigua, construida para promover la cooperación entre los elfos, pero parece que lleva tiempo sellada. ¿Cómo entramos? Coge esa rueda y te lo enseñaré. Nada. A ver, abre la rueda. Iré primero. Atreus, cuando esté a medio camino, avísame. ¿Qué está pasando ahora mismo? Este sello representa el equilibrio del reino cuando Freyr estaba aquí. La luz y la oscuridad actuando juntas, en armonía. ¿Qué pinta tiene eso, Atreus? Creo que... buena. Ahora vas tú, padre. Por desgracia para Alfheim, Freyr no pudo aceptar la decisión de su hermana de casarse con Odín. Volvió a Vanaheim. Y abandonó este reino a su suerte. La verdad sea dicha, los Aesir le prendieron fuego esa vez. Debería haberse abierto la puerta. ¿Seguro que está equilibrado? Sí, pero el reino no. Ya no. Padre, tú tira hacia el otro lado. Sí, sí. Y Tyr, tú sigue avanzando. Buen trabajo, Atreus. ¿Vamos? Entremos, a ver. ¿Una estatua de un elfo oscuro en el Templo de la Luz? Ese era el templo de la luz antes de la división. ¿La división? Sí.
Vale. Los elfos no estuvieron siempre divididos entre la luz y la oscuridad. Esta estatua representa a los elfos antes de la guerra, antes de descubrir el poder de la luz. Luz sólida. Parece que algunas cosas no cambian. A ver... Sí. La piedra infunde brevemente un poco de luz al hacha. Eso es útil. Eso no me suena bien, ¿eh? No tiene sentido estropear la sorpresa. ¡Es la luz! Nunca había visto el lago de las almas tan volátil. Sí. Será por el Fimbulwinter. Claro. Hace que la luz sea inestable. O sea, que la base de este pozo de luz es el lago de las almas. Sí. Tras la creación de los nueve reinos, en esas aguas comenzaron a congregarse almas caídas. Cuando los elfos descubrieron su potencial, construyeron este templo para canalizar esa energía. Un éxito extraordinario. No viene muy bien. Muchas se hicieron adictas a su nuevo poder. Y de ese modo, nacieron los elfos de la luz. A ver... El rayo tiene que reflejar allí. Entonces, quizás nos tenemos que poner. A ver. Ahí. Bien. Perfecto. Aunque imagino que nuestros amigos elfos de la luz estarán menos contentos. Hablando de elfos de la luz. Dejad que pruebe a hablar otra vez. Quizá... Mejor deja que estos dos hagan su trabajo, hermano. ¡Bomba de luz! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Tarde! Coge ahí. Claro, llegaron cruzando puentes de luz, pero estos han desaparecido. Tengo nada, por aquí. Aquí hay algo. Plata. Seguidme, amigos. Qué chulo está, el reino este. Qué chulada, tío. Seguidme, ha dicho. Aquí. Por suerte para nosotros, renunciar a la violencia no incluye desfigurar edificaciones. Por aquí, el santuario aguarda. Mira, cofrecito. Si me llego ahí para el otro lado, me lo paso. Y ahí puedo bajar. ¿A dónde vas? ¿A coger el cofre? Que hay que buscar los coleccionables y esas cosas, tío. Es que tú también, macho. Y romper los sellos estos, claro. Vamos, campeón. Parece que tienes mucha prisa, ¿eh? El templo parece muy distinto a como lo recordaba. La última vez estaba destruido y cubierto de materia de colmena. Estos elfos usan la luz de Alfa y para proteger el templo. Y a ellos mismos, por lo que parece. Desde luego parecen más peligrosos que la última vez. Eso solo eran soldados de a pie. A medida que avancemos, serán más peligrosos. Genial. Entonces, si estos elfos usan la luz para construir puertas y hacerse más fuertes, ¿qué quieren los elfos oscuros? Devolverla a su fuente. Para ellos, los recursos naturales de Alfheim son sagrados. Y el más sagrado creo que voy a tope de vida, es, ¿no?, la luz. Sí, los elfos de la luz pagaron un precio terrible. Tras crear este templo, el que fuera próspero desierto de Alfheim se convirtió en un yermo asolado por tormentas.
Vale. Ahí hay más piedra crepuscular. Sí, ya lo veo. Y eso es... ¿Algo por aquí interesante? Nada. Vale. Mimir, ¿entiendes estos poemas? Puedes encontrar el significado si te esfuerzas, depende del interés que tengas. Vale, ahí. Tiene que haber un ángulo mejor para seguir. Hay más elfos de la luz. Yo me encargo. Tal vez no sea buena idea. A ver. Un ángulo mejor, ha dicho. A ver, la historia es que está. Tengo que ser el primero. ¿Para dónde tengo que hacer que rebote? Que ya la he abierto. Bueno. Hola amigos, saludos. Venimos en son de paz. Sí. Atrás. Vale. Hostia, lo he visto venir. Vale. ¡Escalpa! Vamos a darle unos escudazos. A ver si la atorrimos. Atrás de vale. Aquí, cuidado. Eso es. Venga. Bomba de luz, cuidado. Detrás de ti, hermano. Sin vergüenza, es el que está lanzando. Abajo. Y alfa. Ahí tarda mucho. Venga, bien. Mierda. ¿Ya está? Sí. Ya entiendo por qué siguen luchando. Los elfos oscuros no quieren perturbar a las almas de la luz. Los elfos de la luz quieren seguir usándolas. Son las dos caras de la moneda, sí. ¿Y entonces qué lado tiene razón? Las cosas nunca son simples. Y no es asunto nuestro. Es un conflicto entre los elfos. Dije lo mismo la última vez que estuvimos en Alfheim. Vale. ¿Cómo llego a ese cofre? Por aquí de luego que no. No hay ningún punto de apoyo ni nada. No. Vale. Hay que subir por la escalera. De allí, ¿cómo demonios se coge? Ese. Es que si te fijas, parece que hay una plataforma como si se pudiera agarrar a algún sitio. Bueno, a lo mejor a la salida lo puedo coger. Venga, continuemos. Abajo, otro cofre. Fortificaciones. Sí, y nadie quiere que vuelvan a prevalecer los elfos oscuros. Vale. No. A ver. A ver, espera.
A ver, antes de nada, aquí abajo hay algo. ¿Por qué no lo mantienes y ya? No, hay que girarlo otro poco. A ver, ahí. Porque, claro, tenemos que hacer que rebote la luz hacia ahí. Con lo cual... No, ahí no gira. A ver. Bueno. Ahora solo me deja girarlo ahí, entonces, ¿no? Ahí está. Excelente. Pues sigamos nuestro ascenso. Vale, a ver, que aquí hay una puerta. Y una cadenita de la no que creo tiras. Que por ahí se suba al santuario. Lo sabemos. Aquí hay un cofre. Ah, ya lo veo. Perdona mi impaciencia. A ver, ¿un cofre dónde? Ah, amigo Lucas, vale. Vale. A ver, ¿cómo hacemos esto? No, va a haber que tirar otra vez. A ver ahí. ¿Dónde está eso de luz? Que no lo veo. Habrá alguna forma de meter el hacha detrás de esta rejilla, ¿no? Ahí. No quiero hablar cuando no me corresponde, pero el muro de mármol blanco tras esa rejilla, ¿lo alcanzaría tu hacha? A ver. Vale. Recupera el hacha. ¿Por qué no le da? No. ¿Y si suelto un poco? A ver. A ver, espérate que. Gracias, tío. Sí. Un placer. He derribado algo. Sí, correcto. Empuñadura de Gram. Antes la conocía como la predicción del dragón, pero Gram ya no es lo que era. Aún así, abatiré a muchos enemigos. No da tiempo a leerlo, tío. No me da tiempo a leerlo, tío. Increíble, ¿eh? Oh, no. Vale. Quieto, antes de nada. Reliquia. Empuñadura de Gram. Las mejoras aumentan la cantidad de ira conseguida. Ah, pues eso está bien, ¿eh? Su. Lo que pasa es que el talismán de Mei este... ¿qué hago? Bueno, vamos a probar la empuñadura de Gram, ¿vale? Venga. Cuidado. Fuera. Vale, a ver si me acuerdo lo de activar las reliquias. Sí, claro, no entonces. Vale, eso ya lo hicimos. Vale, esto ya estaba también. Que es por aquí. ¿Dónde está este hombre? A ver, le he perdido, a ver. Por ahí no puedo subir.
Ah, vale, hay que subir y continuar para allá. Vale, vale. Vale, por aquí. ¡Más bichos! ¡Joder, ¿estás bien, hermano? Sí, estoy bien. ¡Por arriba, padre! Increíble, me da, tío. A través de la rejilla me ha dado, ¿eh? Pero apuntándole, claro. Apuntándole y dándole. Eso es. ¿Esto que brilla aquí qué es? Menuda colección de poesía tienes ya, hermano. ¿Por qué te sorprende tanto? Mi pueblo es famoso por su cultura. No es sorpresa, sino estima. Por aquí. Lo dejo en vuestra. ¡Y alfa! ¡Uf! Ven para acá. De la luz, guerrero. Joder. Ahí está. Flanco izquierdo. Vale. Condenado. Estos son mucho más duros, ¿eh? La violencia. Bien, vale. Nos vemos al otro lado. Joder, qué saltos pega nuestro amigo, ¿eh? Vale. A ver, ¿puedo bajar o algo? Sí, sí podías, macho. Que se ha quedado como atontado, tío. Vale, lo que pasa es que hay que continuar por aquí. Vamos a hacer recorrido de vuelta, porque no sé todavía si por aquí me he dejado algo. Vamos a mirar. Mira. Cofrecito que había aquí. ¡Anda! Mira qué cofrecito era. Hierro forjado y plata. 2.75 de plata, ¿eh? No está nada mal. Vale, por aquí ya no hay nada. Vale. ¿Por dónde era? Por aquí. Ese místico no nos ve. En el suelo hay piedra crepuscular. Ha rebotado los lanzamientos de hacha contra las piedras. Contra piedras crepusculares para aturdir a los enemigos. A ver. Anda, mira. Ya lo ves. Vale, perfecto. Ejecutado y ni se ha enterado. Podemos avanzar por aquí. Padre, por aquí. Aquí vienen. Haz lo que debas.
viene un orbe de luz. Joder, macho, ¿y el orbe de luz ese? Ah, mira, se lo puede devolver, vale. ¡Por la izquierda! Aún no sé cómo construyen los puentes de luz. Observad bien esta estatua. Esos cristales también los llevan los elfos. A ver, aquí podemos manipular algo, ¿no? Una especie de puente de luz, ¿no? Los cristales aún crean puentes, pero ahora los elfos de la luz los llevan encima. ¡Qué listos! Casi estamos. Permitidme. A ver. ¿Tú puedes empujar uno para acá? Sí. Parece que empieza a gustarle lo de destrozar cosas. A ver cuánto tarda en tomarla con los cacharros. ¿Continuamos? Bueno, al menos nos acercamos. Mira allá arriba, ¿ves? Parece aún más alto por dentro. Cuesta creer que todo esto estuviera aquí abajo. Vale, esta es de la de tiempo. He localizado la R. Ajá. Vale, ahí está la N. Y me falta una. Mira, cortito. Tenemos la N. Mira, allí. Tenemos la R, me falta una. Que debe ser una especie de C. Vale, localizamos. Vamos a ver. C. Estas normas, ¿por qué disfrutarán tanto causando tribulaciones? Lo sabrás mejor que nosotros, ¿eh? Vale. No recuerdo. No lo he hecho en el tiempo correcto, ¿no? Ha fallado el timing, que falla el disparo. Vale. ¡Ay, la leche! Venga, repetimos. Sigue así, Kratos. A ver, si por aquí. No. Por aquí, espérate. No la veo, la letra. No, desde ahí no la veo, tengo que bajar. Vale. No me voy sin coger el cofre, ya lo digo. Una. Venga, rápido. Nada. Algo más rápido. Ya lo sé. Cachondo. A ver. Venga. Vale, genial. Pues mira, vamos a empezar. Como no hace falta que sea en un orden. Más piedra crepuscular. Me alegro de volver a verla. Vale, ¿y ahí por qué no le das? Condenado. A ver. Hay que hacerlo empezando por este. A ver. Asegurando el piso. Vale.
tiempos. ¿Nada? No. Me cago en la leche. Hay que hacerlo muy seguido, tío. A ver, tiene que... Porque claro, esta, como está metida aquí, no sé si la puedo dar por detrás. Es que a lo mejor la clave está en darle por detrás. No, pero está metida ahí en un hueco y no la veo. De aquí no la puedo dar. Vale. No hay manera, ¿eh? Condenado. Oye, ¿y este no me puede con las flechas? No. Vale. Espérate, vamos a colocarnos. Ahí. ¡Joder! ¡Dios! Muy desesperante esto, ¿eh? Nada. Es que hay que hacerlo muy rápido. Y lanzando... Esto tiene que haber otro método para hacerlo, tío. Esto tiene que haber otro método para hacerlo, tío. Nada. ¡Ah! Por culo al cofre, ya. Fuera. Es que no se puede hacer además con ningún otro, ¿eh? ¡Ah! Espérate un momento. Espérate un momento. Vale, 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 vale. Ya he pillado cómo es esto. Vale. Vamos a empezar por esa. A ver si le doy. Venga, no me digas que no le da tiempo, tío. No me lo creo, tío. No me lo creo. A ver. A ver. No puedo fallar el impacto. Pero ¿cómo es posible, tío? No, ni aún así le doy, no me lo creo, tío. Pero sí, ahí sí lo he conseguido, tío. Qué cabrón es el cofre este, ¿eh? Qué cabrón es. Espérate. Vamos a probar primero. Así, al revés.
Vale, ¿y por qué hay Uf. No me voy sin hacer el puto cofre. Joder, ahí ha sido una milésima lo que me ha fallado, Espérate. ¿No le da? A ver, tengo que asegurar aquí. Tir, aparta. Se ha plantado aquí y me está estorbando. A ver. Tío, no te puedes ir a tomar... viento. Venga, vamos a empezar con ese. Vale, hay que ser un pelín más rápido. Ahí no le he dado. A ver. Joder, la virgen. La virgen. Espero que sea una buena recompensa. Una manzanita de estas. Joder. Y tú en medio ahí estorbando, para variar. Venga. Hay puñetas. Allá vamos otra vez. ¡Yelpa! ¡Cuidado a la izquierda! Joder, macho. A ver. Venga. Venga, por el siguiente, aparece. ¿Queda uno? ¿Dónde está? ¡Despierta! Vale, tira abajo. No puedo estar atacando a uno y que me ataque otro por la espalda, tío. Me da una rabia eso, tío. Es que además son unos cabronazos estos. ¡Detrás de ti! Joder. Último enemigo. Joder, con los puñeteros elfos estos, qué cabrones son. Vale. Venga, vámonos. Pero antes vamos a matar el pajarraco de Odín. Brilla más de lo que recordaba. Desde aquí. Hola. Piedra crepuscular en el escudo de esa estatua, pero el ángulo no sirve. Vale. ¿Creéis que hay alguna forma de que los elfos dejen de pelear entre sí?
Si ¿esto se puede mover? Abandonado el reino, se podría haber forjado una paz duradera. ¿De verdad podemos culpar a Freyr de todo esto? A ver. La guerra empezó mucho antes de su llegada. Pero él podía curar estas tierras. Esto hay que hacer de alguna manera para que rebote la luz, ¿no? Tomó una decisión. Sí, y mala. Quizá para Alfheim, pero no necesariamente para él. Bueno. Vale. Supongo nada. Que cada uno debe seguir su propio camino. De aquí, a lo mejor. Le lleve donde le lleve. No. Ese escudo se tiene que poder girar de alguna manera. Vale. Ah, mira, aquí. Vale. ¿Eso qué es? Anda, mira, se puede subir. Vale. A ver, aparta, Atreus. Tiene buen ángulo. Coge, coge esto. A ver, si lo meto por ahí. Vale, hay que moverlo simplemente. Ahí, ahora tiene buen ángulo. A ver, por aquí puedo ir. Aquí. Baja por aquí. No, por aquí no puedes bajar. Por aquí. A ver. Así no hemos hecho nada, ¿eh? Pero nada de nada. A ver. No, así no hacemos nada. Ah, mira, tenía uno de esos para romper. Pues mira, ahora lo hago. ¿Sube? Vale. El ala de esta estatua se atasca siempre. El ala de esta estatua se atasca siempre. Mira. Vale. A ver ahora. Ajá. Se ha movido el escudo. Perfecto. Vamos a ver ahora. A ver. Podemos conseguir que rebote ahí. Ahí no vamos a conseguir nada, ¿ves? Porque el rayo da muy para allá. Hay que moverla, hay que meterla a otro meneo para que caiga un poco más. Ah, ya lo entiendo. Las alas se conectan aquí atrás. A ver. Aquí tiene que tener otra cosa en el ala, ¿no? ¿No? Ahí está. Parece que es así. Sí. A ver, tiene que ser... desde aquí, a lo mejor. O bueno, a lo mejor desde arriba puedo proyectar el rayo directamente. Espérate. Matamos a los otros. Desde arriba directamente. Me preguntaba qué habría sido de Svarthiofer. Tuvimos que defendernos. Pero cuando murió, dijo que ayudábamos al bando equivocado. No, no me deja. Entiendo.
A ver. No, tiene que ser desde el otro lado. A ver. A ver desde aquí. Ahí está. Buen trabajo, hermano. Por aquí. Perfecto. Ya casi estamos. Puñeteros elfos, esos son unos cabronazos. Abre. ¿Ese ruido? No me gusta nada. Soy como un rugido, ¿no? ¿Ahí fuera, Atreus? Eso creo. Aunque quizás fue la tormenta. Ya indagaremos cuando hayamos descubierto la profecía oculta de cierta augur misteriosa. Bueno, pues buen punto para dejarlo aquí, chicos. No quiero seguir porque si no se nos va el vídeo de hora y no me gusta que sean demasiado largos. Por mi parte, nada más. Os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Seguimos el próximo día con un nuevo capítulo de este God of War Ragnarok. Cuidaros, amigos.